cause I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I'm... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal. Gracias por estar en este espacio. Como pueden ver, me encuentro en la estación del tren, que estoy esperando mi amiga María, mi amiga la mexicana, que viene el día de hoy a visitarme. Y aquí estoy. Hace bastante frío. Señora, se me ensució el abrigo. No sé dónde me senté, que tiene una mancha horrible. Así que cuando llegue a la casa veré cómo se la quito, o si no, me pongo otro. Estoy aquí porque quiero grabar. Desde que ella se baje del tren, mi amor, quiero tomar esa primera imagen. Por eso no quiero esperar allá arriba, sino que decidí esperar aquí abajo. Y ahí viene llegando María. Gracias a Dios. Y llegó puntual, exactamente como había dicho en el horario del tren. Y la señorita, como siempre, viaja en primera clase, así que voy a dejar de grabar para ir al área de primera clase, porque ella siempre viaja en primera clase. ¡Ay, mírala ya dónde viene! ¡Mírala dónde viene! ¡Mírala dónde acabo de llegar! ¡Ni siquiera me ha visto! Miren la cosita, donde se sentó la cosita aquí. Saluda a las chicas. Ay, chicas. María dice que le extraño mucho y que le hace falta el canal. Me hacen falta ellas. Sí. Me hace mucha falta. Yo a veces les escribo y me da mucha ternura de lo que escriben. Y a veces, aunque me agarra noche, yo les contesto algunas, no puedo todas, pero... me encantan todos los comentarios. Ay, yo los extraño. Ah, sí, lo que le pedí a María, que lo que haga es que de vez en cuando nos grabe unos videos y me lo mande por WhatsApp, y yo se lo estaré poniendo en el canal, así ya no se va a sentir que no está muy lejos de ustedes. Sí, sí me faltan mucho. Sí, pero me dio mucha ternura cuando dijiste que me falta el canal. Claro, me faltan, imagínate. Es verdad, porque a veces cuando tengo muchos días que no grabo, siento que me falta. No, y ellas no saben lo que a mí me falta. Tal vez un día se los voy a decir. Ay, qué chulo. Nosotras vamos a caminar, no sé, un poquito por la ciudad, a ver, antes de que María se vaya. Porque quiero... estoy de paso. Sí, está de paso, se tiene que ir, así que no estaremos mucho tiempo juntas. Simplemente tuvimos la oportunidad de sentarnos a hablar un poquito, de ir a mi casa y de comer. Pudimos comer juntas y tomarnos algo. Ay, mira las cosas de San Valentín, qué lindo. Mira esto, qué lindo aquí, mira. Me gusta este aquí con la... con el muñeco aquí. Mira. Si me pudiera sentar aquí para hacerme una foto. Siéntate, yo te lo pongo. No, pero no me puedo sentar. Pero sienta. Claro, sí puedes, mi amor. Sí, está muy bonito. Es más como hecho para decoración, no para sentarse. Sí. Ay, mira qué lindo. Vamos a buscar ahora otro lugar para sentar, ¿no? Hasta que llegue la hora de que salga el tren de ella para irla a dejar a la estación. Sí. Ah, bueno, y aquí está limpiando el contenedor de la basura. Seguimos. Hace mucho que no venía. Sí, ya por aquí están poniendo los disfraces para el carnaval, que es en este mes. ¿Hace cuánto tiempo que no venías a Basel, María? Mucho. Es cosa rara, pero 2 años, creo, 3. Más o menos. Sí, porque nos atravesó el corona. Ajá. Pero yo procuraba venir mínimo 2 veces o 3 al año para las compras. Uh-huh. Pero vivía en el centro, ¿no? Uh-huh. De Suiza, entonces era más céntrico, Alemania, Francia, Italia, ¿no? Ahora estamos, pues, en Austria, que también es lindo, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a... más distancia. Vamos a seguir. Ah, parece que hoy es el día de limpiar las calles, porque veo que allá están también el camión Mamey.
limpiando los contenedores y un poco la calle. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Terminé de desayunar ahora. El día de ayer no le seguí grabando con María porque quería más como compartir con ella, hablar, ponernos al día de muchísimas cosas, y por eso no estuve grabando mucho. El día de hoy estoy aquí ya lista, que quiero ir a este museo con ustedes. Se llama Natürliches Museum Basel. Eso es en alemán, traté de pronunciarlo lo mejor que pueda. Es un museo que todos los animales que están allá son naturales, pero están disecos. Yo aquí, señores, buscando contenido, que ando, siempre ando buscando en el internet, preguntando dónde puedo ir para mostrarle a ustedes. Aquí lo voy a... En el museo vamos a estar viendo, por ejemplo, estos mamut que son súper gigantes, que son en el mismo tamaño que eran los mamut original. No sé si es un mamut real que está diseco o simplemente que lo construyeron con fibra como hicieron con el dinosaurio. Eso aún no sé, que lo voy a estar investigando allá para poderle explicar bien a ustedes. No sé cuánto cuesta la entrada, pero eso lo vamos a estar viendo cuando vayamos al museo. Yo en unos 5 minutos voy a estar saliendo. Por aquí veo que también hay otro dinosaurio, así que vamos a ir para allá a dar una vueltita el día de hoy. Yo quería ir, era a un mercado en la mañana, pero tenía que levantarme a las 8 de la mañana, no sé, y como me dormí tarde ayer, no me quise levantar. Puse la alarma y luego la quité. Así que ya, déjate de bla, bla, bla y vámonos. ¿Qué educación tan mala la mía? Ni siquiera le he dado la bienvenida al canal. Primeramente, déjame decirte, bueno, ¿son qué hora es? Déjame ver. Bueno, son las 12:50 del día. Déjame decirte buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas en este espacio. Recuerda que en este espacio tu presencia es muy importante para mí. Estuve viendo también que en el último video que subí ayer, donde decía que me tocaba una pensión, habían gente que me están diciendo, ay, interesada, que quieres vivir del suizo. Señores, yo no estoy pidiendo nada que no me corresponda, y no es algo que yo estoy pidiendo, es algo que me lo están ofreciendo porque es algo que me toca. Yo no estoy peleando por nada que me toque, yo no quiero nada que no sea mío. Yo siempre en esas cosas, no es que soy la perfecta ni la mejor, sino que la educación que mi mamá me dio siempre me ha enseñado que lo que es suyo y que lo que es mío, no peleé por lo que no es suyo. Ahora hablándole de esto, me recuerdo que cuando yo tenía 8 años, yo le robé una chancleta a una prima y la escondí. Y luego, buscando la chancleta y el bochinche que no aparecía la chancleta de Yocasti, se dieron cuenta que fui yo que me robé la chancleta, señores. Y mamá me dio una golpeada. Señores, una golpeada es una buena pela. A mí me quedaron las marcas en el cuerpo. Me recuerdo bien que después que me dio esa golpeada, que me dejó el cuerpo todo marcado, me hincó desnuda en un guayo, en el frente de la casa, con una piedra en la cabeza, delante de todo el mundo. Señores, desde ese día yo no he robado. Yo no sé lo que es robar. Yo no sé lo que es tocar lo ajeno. Yo no sé lo que es querer lo ajeno. Simplemente quería compartirle eso. Así que las chicas que están un poco preocupadas, que si lo estoy chapeando, que si estoy abusando, no. No estoy pidiendo nada que no me toque. No me están dando nada que no me toque. Yo soy una persona humana que cometo errores, pero nunca he tenido esa costumbre, aunque sea pobre, aunque sea latina, aunque mucha gente vea a la latina como oportunista, nunca he tenido esa costumbre de querer lo que no es mío, de pelear por lo que no es mío. Y una cosa que también que le quiero compartir, que es que muchas opinan sin saber, aquí en Europa, cuando una latina se divorcia, la latina por consideración le quita menos al marido que la misma europea. La que aquí le quitan todo a los hombres a la hora del divorcio y lo dejan sin nada, son la europea. Dicho mismo por abogados. No son las latinas que acaban aquí con los hombres cuando se divorcian. Son las mismas mujeres de su misma costumbre, porque son mujeres que conocen sus leyes muy bien, que conocen mejores su derecho que nosotras mismas. Bueno, ya. Ahora sí, ya nos vamos. Ahora voy a subir al tram. Oh,
ya estoy aquí frente al museo, donde está ese esqueleto ahí. Esa es la entrada. Tengo entendido que la entrada es 5 francos por persona. Hasta ahora, eso es la información que tengo. Vamos a ver cuando entre cuánto me cobran. Ahí están los horarios. Dienstag, Bisontag, o sea, de martes a sábado está abierto. Lunes no está abierto. ¿Se recuerdan que le dije en el video anterior que no pude ir el lunes porque estaba cerrado? Desde 10 de la mañana hasta 5 de la tarde. Sí, miren lo que tienen aquí. Este pequeño, pequeño no, este esqueleto en la entrada. Así que vamos a ver si está abierto o no. Sí. Vamos a entrar. Me estuvo costando 7 francos la entrada y me dieron este guía, este folletito. Y voy ahora aquí a dejar la chaqueta. Vamos a ver. Relleno de alguna fibra. ¡Halo! ¡Ay, mira aquí este! ¡Ay, mira! Este tigre. Aquí son unos lockers, puedo ver, para poner los abrigos. Y aquí para guardar cosas. Yo no voy a quitarme el abrigo. Este es el outfit que llevo el día de hoy. Miren qué chulo y súper fresco. Señor, ya nos estamos limpiando poco a poco. Así que voy a seguir curioseando. Por aquí tenemos, esta es una ostra de playa. No sabían que eran así tan gigante. Incluso aquí está escrito. Große Riesenmuschel. Yo sé que Muschel es hay como una ostra, un ostión. Se me hace un poco difícil traducir del alemán al español. Y aquí está bien clarito que dice que no puedes tocar. Por allá veo la cabeza de este dinosaurio. Me le voy a acercar un poco más. Miren qué cabeza tan grande de este dinosaurio. Wow. Dice que no puede tocar, pero mi amor, tú supiste que yo sí voy a tocar. Ah, esto es como, si este material, como una masilla. Pero está construido al mismo tamaño original de cómo es la cabeza del dinosaurio. Aquí tenemos la estatua del señor que construyó el museo, que es suizo. Se llamaba Melchior Berry. Empezó a construirlo en el 1801 y terminó en el 1854. Pobrecito, tardó tantos años para construir este museo. Y aquí seguimos viendo. Me gusta, miren, este pequeño cuadro que está dibujado en la pared ahí del museo. Voy a seguir a ver qué más encuentro. Aquí estoy viendo que tienen los esqueletos de este dinosaurio. Los no, el esqueleto, un solo, no plural. Ay, Dios mío, qué curiosa. Miren aquí el esqueleto de este grandote y miren el esqueleto de este un poco más pequeño. Ay, qué chulo. Vamos a seguir comiendo boca. Muchas cosas bastante interesantes. Me gustaría que muchas de estas cosas fueran en español para poderle explicar muchísimo mejor. Ah, por aquí estoy viendo. Espérense. Estoy viendo. Estos son los huevos de los dinosaurios en realidad. Sí. Miren, aquí están. Bueno, no en realidad, pero como eran. Y miren este huevo aquí, donde van haciendo el pequeño dinosaurio. ¡Qué lindo! Yo creo que estos son de lo que comen de los herbívoros, que solamente comían hierbas. Pienso que son estos, si no mal recuerdo, según estuve viendo la película. Este material también es de fibra. Y a ver qué hay más. ¡Ay, Padre Amado! ¡Miren! ¡Qué mamut más gigante! Dios mío, miren qué chulería, miren esto, miren qué gigantesco, María de Dios, qué cosa tan hermosa. Mira, colmillos de mamut, señores, original, original, miren, mírenlo aquí, mírenlo aquí. Y la cabeza del mamut, señor, original, wow. Ah, y miren por aquí.
Dios mío, miren. No me dejaban campesina, señores, pero es que nunca había visto cosa tan grande así. Real, el esqueleto real. No sé si me entienden. Este creo que es el... No sé si es el mismo mamut. No, este no es el mamut. Ese es otro animal, porque miren la diferencia de la estructura. Este no sé cuál es, pero voy aquí a leer a ver si me entero qué animal es este. No sé cómo traducirle eso en español, pero igual. Wow. Y miren por aquí la cabeza de este, que no sé cuál tampoco es este tan grande. Pero, déjame ver, tiene que ser de un elefante, sí, este es un elefante, porque allá veo la oreja también del elefante. Esta es la cabeza de un elefante, pasa que está inversa. El día de hoy ando por un museo aquí en Suiza y le quiero mostrar aquí estos colmillos de mamut que son 100% real. Y aquí está la cabeza del mamut también. Aquí tenemos el mamut, mi amor, que tiene 40.000 años de antigüedad. Ya me estuve haciendo unas fotos y miren qué lindo. Para mí eso está hermoso, hermoso, señores. Por aquí hay un pequeño banquito y si acerca la vista por aquí puedes apreciar cómo está el tejido del mamut por dentro. Lo tienen como en estado de petrificación para que no se echen a perder. Miren qué lindo. Y por aquí tenemos un ciervo gigante. Me estuve equivocando con el nombre y tuve que traducirlo con el traductor del español al alemán. Wow, bastante grande, bien como lo dice su nombre. Ciervo gigante. Vamos a ver ahí que estoy viendo como la carita de los monos. Quiero ver si eso es real, señores, porque miren, me encuentro un poco como, no sé, como sorprendida con tantas cosas que nunca había tenido la oportunidad de ver así tan de cerquita, aunque ya no están vivos, pero igual están disecos y muchos como réplica. Wow, mira, aquí está la supuesta evolución del mono, que yo nunca he creído en eso, señores. Yo no creo de que en el Big Bang y la evolución del mono, perdón. Nunca he creído en eso. Aquí veo que está hecho con pelos y todo prácticamente real. Me imagino que esto es pintado, pero wow. No sé si pueden ver el color de los ojos. Señores, esto es como si fuera prácticamente real, pero no lo es. Y así, miren aquí, la supuesta evolución. Wow, pero lo que me sorprende es los ojos. Increíble. Vamos a ver aquí hasta qué evolucionó. No, yo la verdad que no creo nada de estas cosas. Yo soy creyente de lo de Dios y todo eso. Seguimos. Todo lo que estoy viendo me gusta. Ahora voy a aprovechar que veo que anda un señor por allá con un niño y veo que le está haciendo unas fotos en el rinoceronte. En el rinoceronte no, en el mamut. Entonces voy a aprovechar a ver si me hace unas fotos. Nos vemos ahora. A ver si le pido ese favor. Bueno, yo no sé si es permitido grabar, pero estoy bastante curiosa porque me acerqué a esta puerta aquí y cuando me acerqué a la puerta veo que se abre sola y fui y pregunté y regresé para poderle explicar. Los animales que se encuentran aquí son reales, pero están diseco. Por eso están detrás del cristal. Incluso aquí hay un olor diferente. No sé si me pueden entender. Y aquí está mucho más frío que en la parte que está detrás del cristal. Miren aquí este león marino con su colmillo. Este es 100% original. ¡Ay, Dios mío! ¡Miren qué cosita! ¡Ay, qué pena! Miren aquí cuando están pequeñitos. Miren, no sé si pueden verlo mucho mejor. Así, son focas marinas bebé. Son leones marinos bebé. Bueno, según le estaba diciendo, el olor aquí es un poco más fuerte. Se siente que... Ay, no sé cómo explicarle directamente el olor que se percibe aquí. Aquí pueden ver este monito.
también. Ay, madre mía. Ay, madre mía. Esto sí me da miedo. Miren este lagarto. Ay, no, no me le voy a acercar porque a eso le tengo miedo. Miren este lagarto. Gracias a Dios que está muerto, porque si estuviera vivo hubiera salido corriendo de aquí hace rato. Porque a esas cosas le tengo un pánico terrible. Ah, por aquí están las aves. Y por aquí veo que tienen un ratoncito. Voy a seguir curioseando. Veo que hay personas que me están viendo, que trabajan aquí, que estoy grabando y no están diciendo nada. Entonces, puedo seguir grabando con más confianza porque entonces es permitido. Miren este caballo que tienen por aquí. Y por aquí, esta es la piel de un tigre. Miren así. Por aquí también tienen, creo que este es otro león marino. Y por esta parte por aquí tienen este rinoceronte súper grande. Vamos a ver qué puedo encontrar. Estos animales, la verdad, no sé cómo se llaman, pero sí hay muchos aquí en la montaña de Suiza y son salvajes. Esta que tenemos por aquí es una ballena mink. La estuve viendo porque lo estuve leyendo aquí en esta cosita, que se me hace a veces un poquito difícil. Tengo que estar siempre traduciendo y luego poderle grabar para poderle explicar. Y esta es la parte del esqueleto de una ballena mink, según dice ahí el letrero. Estuve viendo que del otro lado también tienen, es como una especie de acuario, así que voy a ir a ver, a curiosear también por esa parte. Ay, Dios mío, por aquí tienen algo que no me gusta, que no me gusta para nada. Bueno, ya veo que por allá es el área, veo un calamar, me imagino que es el área acuática. Algo que no me gusta para nada, señores. Miren aquí el esqueleto de esta anaconda. Ay, madre mía, ay, madre mía. Esta parece que es totalmente real porque también la tienen detrás de un cristal. Yo sé que ya está muerta, pero igual me da pánico. Me da, esas cosas no me gustan, esas cosas no me gustan. También esto que están aquí detrás del cristal también son real. Ay, estas cosas no me gustan para nada. Aquí estuve viendo esta araña enana que la tienen detrás de este cristal, pero mi amor, de enana no tiene nada porque es bastante grande. Ay, mi madre. Por aquí estoy viendo este cempié, que lo tienen en esta botella con esta, como con un líquido. Y por aquí estoy viendo este perezoso. A este perezoso que está aquí, mi madre le tiene un pánico, señores, pero un pánico. Y aquí estoy viendo, es como si fuera una pequeña lombriz. Yo una vez vi una persona en mi país, un niño, que lo desparasitaron y le salió algo así dentro de la caca. Ay, mira, por aquí están los alacranes. Mira, estos aquí pequeñitos también lo tienen como en una agua especial. Ay, Dios mío, las arañas. Le tengo un miedo a esta, a las cacatas, bastante miedo. Y miren aquí estos que son un poco más grandes. Aquí hay muchas cosas interesantes. Bastante interesantes. Bueno, por aquí estoy viendo que tienen, señores, el mariapalito. El mariapalito es como, es este animal, es bien flaquito, verde. Hay verde y también hay marrones. Me recuerdo que cuando yo estaba en la juventud, en los 15 y 16 por ahí, me decían que yo parecía un mariapalito, este animal, porque yo estaba bastante flaca, señores. Yo parecía que me estaba llevando quien me trajo. Veo que al animal aquí le ponen pedacitos de naranja y a este por aquí le pusieron un pedazo de manzana. Esto que estamos viendo aquí es una copa de Neptuno que fue descubierta en el mar al norte de Austria en el 1822, según estuve leyendo aquí en el encabezado. Y así voy a seguir mirando qué más hay por aquí. Ah, sí, estos son aquí las ostras, las almejas y así, caracoles.
Le quiero mostrar esta área aquí que también es 100% natural, pero esto está más fresco. Y quiero mostrarle esto, señores. Esto es un elevador para las personas que están en silla de ruedas. Como este lugar es de una, es de segunda planta, está preparado con un elevador para que las personas que tienen discapacidad para caminar puedan subir. Mire qué interesante. Suiza cada vez me sorprende más y más, siempre pensando en aquellas personas que no pueden llegar a lugares que otras personas que tienen sus extremidades buenas pueden llegar. Miren aquí este símbolo que hay del planeta Tierra. Como pueden ver, la Tierra está compuesta más de agua que de misma Tierra. Estuve ahí curioseando porque las personas estuvieron apretando aquel botón para que girara y yo fui para lo apreté y vine aquí a mostrarle a ustedes. Vamos a seguir ahora mirando a ver qué más hay. Ya estoy en la casa, tuve que venir antes de tiempo, quería seguir mirando algunas cosas en la ciudad, pero como me puse una chaqueta fina, ya ustedes saben que no aguanto el frío y también tengo hambre, porque cuando me fui de aquí, no me recuerdo a qué hora fue que me fui, si fue al mediodía, lo que me comí fue un guineo con miel, entonces no he comido nada. Ya que tengo aquí un salami, hace como 2 semanas que lo tengo en la nevera, quiero usarlo porque no quiero que se me dañe y quiero hacer un locro de salami. Yo nunca he hecho un locro de salami y lo que voy a hacer es que voy a buscar un tutorial en YouTube porque no estoy clara si... Yo sé que el salami no hay que dejarlo cocinar mucho como si fuera el pollo, porque ya el salami lo que viene precocido y se cocina muy rápido. Pero como no estoy segura, estoy un poquito confundida, voy a buscar ahora un tutorial para hacer el locrio. Yo le voy a mostrar cómo yo hago el locrio de salami y a ver qué tal me quedó. Como tengo ahí un pedazo de repollo y un pedacito de lechuga, también lo voy a preparar. Voy a hacer un locrio de salami, mi amor, con una ensalada y así. ¡Ay, vamos! ¡Vamos! And I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new. Ya aquí tengo todo listo para hacer el locrio. Tengo ya la paila aquí calentando con un poco de aceite. Eché todo el salami porque no quiero que se me eche a perder. No tengo ají, simplemente voy a hacer el locrio con lo que tengo en la casa, que es recaíto, ditén, ajo, cebolla, un poco de sazón líquido, un poco de sazón completo, sopita dominicana y un poco de orégano. Vamos a ver cómo queda esto, señores. Voy a tratar de sofreír bien el salami porque no me gusta como el salami sin color, como solo hervido con agua. No quiero que esté bien sofrito para yo hacer entonces mi locrio. Le estuve echando los sazones, el recaíto y el ditén. Y ahora le estoy dejando sofreír para que tome el gusto del sazón. Y luego le voy a poner un poco de salsa roja y un poquito de agua. Aquí lo tengo casi listo. Simplemente le voy a echar ahora 2 vasitos de agua y luego 2 vasitos de arroz porque voy a guardar para que me quede para unos días. Y a probar si está bien de sal y sopita. Ya el arroz está listo. Ay, Dios mío, pero eso tiene un sabor que ustedes no tienen una idea. Yo estuve probándolo antes de mostrarlo. Eso es mucho para mí. Lo que voy a hacer es que voy a comerme un poquito ahora porque estoy muriendo de hambre. Voy a dejar el otro en la paila y cuando venga lo saco y lo pongo en la nevera. Les despido el vlog del día de hoy hasta aquí. Espero que les haya gustado muchísimo. Los quiero mucho y nos vemos en otro video. Porque voy a comer, que me está cogiendo la hora para ir a trabajar. Se me cuidan mucho.